del derbi de dissabte, qualsevol polèmica, diu el tècnic que no creu que tot el que ha passat, tot el soroll, influeixi en l'àrbitre d'avui, Martínez Monuera. No creo, no creo, porque los árbitros ya saben no decidir sobre el campo cuando hay violencia, cuando es una entrada más dura. Pero bueno, yo creo que en el partido que hemos jugado contra el Barcelona ha sido todo perfecto porque no ha habido ningún expulsado. Del derbi d'avui també n'ha parlat en les últimes hores un jugador de l'Espanyol, Pape Diop. Diu en declaracions a RAC1, va parlar ahir al primer toc, que avui esperen un Barça ferit en l'orgull i que seria normal després del que va passar dissabte. Oye, no pasa nada, que salen con más hechos. Nosotros no hemos hecho nada más que jugar al fútbol y mañana vamos a salir a jugar al fútbol. Aquí nadie se va a morir por un partido de fútbol, vamos solo a jugar a fútbol. Abans d'aquest Barça espanyol, avui es juguen 5 eliminatòries més de Copa, una de les quals ja s'ha disputat aquest migdia. El partit que enfrontava a les 12, l'Atlètic de Bilbao i el Villarreal a Samamés, amb victòria finalment dels bascos per 3-2, quan al descans perdien per 0-2. Un dels golejadors del matí, Aritz Aduriz, autor del gol que significava l'empat a 2, n'ha parlat fa uns moments al plus. El partit s'ha posat molt en contra, con esos dos goles en la primera parte, y bueno, al ser una eliminatòria que penaliza mucho y bueno, nosotros teníamos que tirarlo, ir a por todas porque no hay margen para darle la vuelta y bueno, hemos podido meter 3 goles, estamos muy satisfechos y vamos a ver si podemos hacer valer este resultado.